mascarpone montado sobre fresa, sobre melón y sobre pera. Un rico postre que te encantará. Lo primero que haremos será empezar a limpiar el melón. Yo lo voy a hacer de esta forma. Ustedes lo pueden hacer de la forma que más les acomode o ya sea la forma que ustedes sepan que es la más cómoda para aprovechar el melón, sobre todo. Una vez que ya tengamos limpio el melón y picado, empezaremos a montarlo sobre un plato. Este plato no tiene que ser alguno en especial, puede ser alguno que tengan ahí en casa. El queso mascarpone lo montaremos de esta forma sobre el melón, o también lo pueden hacer con alguna manga de repostería. Después empezaremos con la pera. La pera la pueden partir de esta manera o alguna otra manera que ustedes sepan donde puedan aprovechar al 100% la pera. No tiene que ser específicamente de esta forma. Una vez que tengamos las rebanadas de pera, procederemos a montar el queso mascarpone. Ahora es el turno de las fresas. Las fresas las cortaremos de esta manera, ya que cortándolas así será más fácil montar el queso mascarpone sobre la fresa. Una vez que hayamos partido las fresas, las abriremos de esta forma con nuestros dedos. De esta forma será más fácil dejar caer el queso mascarpone en el centro de la fresa.
Una vez que ya tengamos partidas y abiertas todas las fresas, procederemos a montar el queso mascarpone sobre el centro de cada una de las fresas. Sobre cada uno de nuestros postres que ya casi está terminado, colocaremos un trozo de nuez. Sobre los postres que llevan melón, sobre los postres que llevan fresa y sobre nuestros postres que llevan pera. Ya para terminar, dejaremos caer un poco de miel sobre cada uno de nuestros postres, sobre los que van montados con pera, sobre los que van montados con fresa, que en lo personal los de fresa son uno de mis favoritos, y los que van montados con melón. Una vez que hayamos terminado esto, a disfrutar de este rico y delicioso postre de queso mascarpone. Si te gustó el video, no olvides darle like y comentar en la cajita de acá abajo de los comentarios cuál de todos estos quesos que ves aquí o algún otro te gustaría conocer, o que hagamos algunos montaditos o alguna baguette con esos ingredientes. Suscríbete al canal para que sigas disfrutando más de estos ricos y deliciosos quesos.